Muy buenas noches. Sí, bienvenidos nuevamente a Marketing Digital, gracias a Inglés Corporativo. Es un gusto saludarles nuevamente en esta noche, continuando con un tema más que interesante. De hecho, pues es uno de los temas que más me encantan, como es la famosa promesa. Es una palabra que está muy arraigada a ese compromiso y que es uno de los grandes objetivos de todo buen coordinador, supervisor, gerente de marketing, el poder lograrlo, porque gracias a esto nosotros podemos estrechar esos lazos, esos que nos van a vincular permanentemente con el cliente, o todo lo contrario, o aquello que nos puede separar para siempre. Así que pongámonos cómodos, vamos a iniciar esta clase recordándoles. Mañana, por ser 2 de noviembre, estaremos suspendiendo nuestra clase, pero la vamos a retomar para el viernes a las 8 de la noche. Así que agéndelo, téngalo siempre presente para que no vaya a perderse la clase 4 de esta semana que, a diferencia de cómo lo hemos venido desarrollando, será el viernes siempre a las 8 de la noche. Y por supuesto, recuerde siempre que tiene disponible el material en nuestro canal de YouTube para que usted lo pueda visualizar, darle me gusta, compartirlo y aprender nuevamente o reaprender de lo que estamos nosotros conversando en estas noches de clase. Entonces, continuamos con esto de qué es esa promesa de marca y nos referimos justamente a ese compromiso que nosotros vamos a crear con nuestros clientes. ¿Qué es lo que va a recibir un cliente y que va a permanecer? Y esa es la idea de que permanezca de una forma permanente en la mente, en el corazón de las personas, para que se convierta en una verdadera experiencia. Decíamos que debe de contar con ciertas características como la credibilidad, ya que nosotros pretendemos construir algo que pueda ser palpable, que pueda ser tangible, y normalmente comprobamos esa credibilidad cuando podemos palpar esos atributos especiales o eso que nos vuelve diferente de las demás marcas, de los demás productos que ya existen en el mercado. La promesa trasciende más allá de un eslogan, porque en algunas ocasiones los eslogans le quedan grandes al producto o al servicio. No obstante lo anterior, siempre el eslogan debe de acompañar a toda buena campaña, a toda buena presentación, a toda buena fotografía, a alguna historia, algo que nos esté diciendo todo en esa presentación que nosotros vamos a hacer a través de los diferentes canales. Podríamos decir entonces que la promesa es una gran cantidad de beneficios que los clientes van a esperar al tener ese contacto y esa interacción con ustedes como emprendedores. No importa, dice, si se trata de un valor o de una experiencia. Para mí, ambos juegan un papel importante en la construcción de la promesa. Lo esencial en esto es de que pueda ser cumplida para que no vayamos a quedar nosotros así como mentirosos. Recuerde que en este tiempo, todos los seres humanos necesitamos algo en qué o en quién creer. Y nos vamos formando nosotros determinados conceptos. A través de la historia, esto así funciona en el cerebro humano. Haga usted remembranza cuando empezó sus primeros años de escolarización. Usted recordará algunos de una forma grata a docentes, a profesores, profesoras y algunos otros que usted no quisiera ni recordarse de ellos. Ellos funcionaron como un modelo para ustedes, para hacer o para no hacer X o Y determinada situación. Por lo tanto, es importante para nosotros al momento de pensar en esta construcción de la promesa
que se convierta en un modelo también para las personas, algo que cubra que cubra las necesidades, que pueda satisfacer esos deseos y sobre todo que aliente, es decir, que mantenga vivo ese anhelo de tener algo, ¿sí? Ahora, como siempre lo he dicho, a veces es bien fácil solamente hablar de esta parte conceptual y a mí no me gusta quedarme solamente en este bla, 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 sino que me gusta también entregarles algunos consejos que les sean de utilidad para que usted pueda tomar su hoja de ruta, verificar, puede ser una hoja de ruta o puede ser una lista de chequeo. Si estos 8 puntos, estos 8 consejos, usted ya los está practicando o ya los tiene bien identificados, solamente póngale una marca de que ya lo está haciendo. Si alguno de ellos le hace falta, entonces póngale usted pensamiento para ver de qué manera lo podemos cumplir. Y como siempre hago la aclaración, los conceptos vertidos en este programa no son, ¿cómo decirles? No es que esté escrito en piedra, no son los únicos tampoco, pero sí les doy yo un extracto de la sustancia del contenido para que ustedes puedan echar mano de él. Entonces, la primera, y sí voy a decir, es una de las más importantes: identifique usted al público ideal. Si usted no lo tiene identificado, vamos a estar, como decía alguien por ahí, tocando aguado o tirando escopetazos al aire. Necesitamos nosotros, para poder crear la promesa, identificar el público que yo quiero alcanzar. ¿Cómo podemos hacer eso? Eligiendo aquellos que tienen más afinidad con su marca, con su producto, con su servicio, los que son los consumidores habituales. Debemos de entender nosotros quiénes son estos consumidores, quiénes son estos clientes, para después analizar qué es lo que necesitan y cómo tu producto, tu servicio, tu marca los puede satisfacer. Para lograr una identificación de este público, si yo soy nuevo en este campo, en el campo de las ventas, voy a hablar específicamente. Bueno, tal vez no necesariamente puede ser las ventas, sino que de los servicios. Yo quiero promocionar algo y yo no tengo pleno conocimiento de quiénes pueden ser esos socios comerciales, porque así le vamos a llamar nosotros a nuestros clientes. ¿Quién es mi socio? Entonces yo puedo echar mano, en primer lugar, de las actividades que realiza la competencia, de ir a revisar las métricas, de hacer una investigación propiamente de mercado para poder identificar con mejor claridad quiénes van a ser mis posibles clientes, con quiénes yo voy a contar. Esa es la primera. Número dos, enfóquese en lo que les interesa. Cuando yo ya conozco quién es mi cliente, que puede ser un cliente ideal, ustedes tienen que ver cuáles son esos intereses para que puedan entender cuáles son aquellos en los cuales yo me debo de enfocar. Es bien importante tomar en cuenta que no podemos abarcarlo todo. Podemos nosotros lograr que nos reconozcan atendiendo especialmente las prioridades de mis clientes, de mi público ideal y que tienen afinidad con mi marca. Esto nosotros normalmente lo hacemos cuando estamos perfilando quiénes son los famosos buyer, qué es lo que acostumbran a comprar, cuáles son los programas que ellos ven en televisión, la edad, el sexo, si tienen hijos, la edad de los hijos,
experiencias previas con productos, con servicios. De esa manera yo puedo enfocarme más en aquellos temas que son de interés para las personas. Podría ser de que algunos de ellos, bueno, aquí es importante también recalcar de que no necesariamente vamos a lograr un abanico completo de todas de todos los intereses de mi cliente o de mi público, porque hay diversidad. Cada cliente, cada consumidor tiene sus propios intereses. Y estos también pueden variar de acuerdo a la época, de acuerdo a ciertos momentos, de acuerdo a condiciones específicas relacionadas con temporadas o cualquier otra información. Por lo tanto, es bien importante que esto no vaya a ser tan rígido para que en el momento que nosotros lo estamos diseñando, por ejemplo, vamos a publicar alguna fotografía que esté relacionada, por decir algo, con el tema de viviendas. Asegúrate que tu vivienda en este invierno esté protegida, productos de ferretería. Mire, nosotros también tenemos, en el caso que usted tiene una gotera, nosotros tenemos esto. Es decir, la temporada nos puede marcar a nosotros una interesante forma de captar esa atención de nuestros futuros posibles consumidores o clientes. Número tres, ya hablamos de la diferenciación. Ahora nuevamente lo recalcamos. La promesa de marca tiene que ser única. No puede ser igual que la de su competencia, porque por el contrario de apoyarle, puede hacer de que termine arrastrando a su posible cliente a la competencia que ya tiene un mejor posicionamiento de sus productos. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser muy creativo y recordando, estamos hablando de una promesa, por lo tanto, la promesa tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, algo que la competencia no lo haya logrado o algo que la competencia no se lo haya prometido. Recordemos. Tu promesa de marca te debe definir y distinguir. Eso lo podemos hacer también a través de un eslogan o lo podemos hacer a través de una imagen. Recordemos que cuando estamos construyendo nosotros nuestra marca, ya vimos la parte del branding y ya vamos a entrar a la parte del posicionamiento de los productos, es necesario que tengamos colores que presuman nuestra identidad. Y cuando hablo de presumir, esto nos convierte a nosotros únicos. Les voy a comentar rápidamente, sin querer hacer alusión a ningún tipo de propaganda, en productos farmacéuticos normalmente hay colores que están definidos para ciertos tipos de productos, para el caso de los suplementos multivitamínicos. Estimulantes del apetito, se utilizan colores naranja, colores rosados, se utilizan algunos tonos pastel, porque nuestro cerebro tiende a asociar estos productos, perdón, estos colores con este tipo de productos que tienen que ver con la alimentación. Si nosotros hablamos de productos que están relacionados a la gripe o a algunas afecciones respiratorias, utilizamos un color verde o un color amarillo. Voy a retomar esa parte de los colores de los suplementos. Resulta ser de que un laboratorio hizo una caja negra para un producto que está considerado como suplemento alimenticio y tiene multivitaminas. Y creo que tiene algunos minerales. Y se empezó a conocer popularmente como el de la caja negra. Tal vez ustedes ya lo asociaron. No les quiero decir la marca ni el nombre del producto para saber, para sondear ahorita con ustedes
si realmente tienen conocimiento ustedes de ese producto, sin quebrarse mucho la cabeza. Me gustaría que lo escribieran en el área del chat si alguien sabe de qué producto le estoy hablando, porque esto viene a generar un cambio, esa diferenciación que se espera. Ajá, así es, Beatriz. Sí, le hace falta parte del nombre, pero usted ya lo asoció de una forma excelente. Se da cuenta cómo ese efecto de recordación, perdón, ese efecto de un cambio, es decir, el de la caja negra, usted ya lo está asociando con una marca. Y en el marketing farmacéutico, este tipo de productos, muy bien, Carlos Roberto, ese tipo de productos normalmente no se comercializan así, porque no es un color como muy, o que fuese muy aceptado a nivel del marketing farmacéutico, pero ahí se logró diferenciar de la competencia. Eso causa un gran impacto. Posiblemente a los compañeros que marcaron en el chat, que lo lograron identificar, puede ser de que hayan sido consumidores de ese producto o simple y sencillamente no lo fueron. Pero eso hizo una diferenciación que logra que su cerebro vaya a asociarlo con un producto y que más adelante, como en una clase como hoy, usted lo pueda recordar. Vea qué interesante es esa parte de la diferenciación y cómo juega un papel determinante cuando nosotros empezamos a trabajar en el posicionamiento, que más adelante, dentro de unos minutos, vamos a estar hablando del posicionamiento de los productos. Entonces, aquí nosotros ya tenemos bien claro dentro de estos tres primeros puntos cómo está bien enfocado la parte del producto. Veamos en el punto número cuatro. Entiende los puntos de resistencia. Cuando nosotros ya tenemos clara la promesa de marca, ahora tenemos que detectar cómo nuestro cliente nos va a decir que no, porque normalmente existe, previo a la fase de negociación, nuestro cerebro empieza a asimilar un producto, un servicio, y empieza a preguntarse si realmente usted le va a quedar bien, porque recuerde que estamos hablando de la promesa. Es decir, ¿cuáles son las dudas que va a salir en el cerebro del cliente y cómo se relaciona eso con su marca? Entonces el cliente va a decir, no, a mí no me convence. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿será realmente que la promesa que yo le estoy haciendo a mi posible cliente, a mi posible consumidor, lo va a convencer? ¿Realmente es creíble o no? ¿Qué le hace falta a mi promesa para que el cliente me dé el sí? Toda esta fase nosotros la tenemos que comprender. Y podemos realizarla a través de ciertos sondeos. Para esto a veces hacemos focus group, es decir, personas que están ajenas al lanzamiento de nuestra campaña, de nuestro producto, de nuestro servicio, y que ellos vayan asimilando ese concepto de la promesa para saber si realmente les convencemos o no de lo que estamos proponiendo. Número 5. Responda las incertidumbres. Una vez que nosotros ya entendimos de que las personas allá van a debatir, van a generar ese conflicto allá en su cerebro, lo compro, no lo compro, ¿será cierto que si yo me pongo esa camisa me voy a ver como el modelo? ¿Será cierto que al usar ese tipo de zapatos mi pie va a estar más cómodo? ¿Será cierto que si yo pruebo esos productos, los voy a volver a comprar? ¿Será cierto lo que dice? No vamos a tocar todavía la parte de los influencers, pero le voy a adelantar algo. ¿Será cierto que esas personas que están ahí dando el testimonial no les habrán pagado para decir que eso era bueno? ¿Será que me están mintiendo? Entonces nosotros podemos
tener esa, podemos generar estas respuestas o podemos responder, mejor dicho, a las incertidumbres del cliente cuando nosotros le vamos a ofrecer algo adicional, como por ejemplo, mire, si a usted no le gusta, me lo puede devolver. Es algo sumamente arriesgado, pero cuando nosotros estamos seguros en aspectos de calidad, en cuanto a la promesa que realmente le estamos dando con nuestro producto, la gente dice, ok, está bien. Es como que si nosotros compráramos una batería para nuestro vehículo. Se ha fijado que hay diferentes precios. Y a usted le puede decir el vendedor, mire, esta batería, bueno, voy a poner un precio, hablando de mi vehículo. Esta batería le cuesta $180 y le doy 4 años de garantía, es libre de mantenimiento. 4 años, digo yo. Es un montón de tiempo. Es decir, cuando yo estoy en el presente y visualizo 4 años más adelante, yo digo, a lo mejor quizás ya ni voy a tener el carro. Entonces, me parece que es bastante bien. ¿Y cómo usted me garantiza eso? Mire, aquí le voy a dar este certificado. Usted guárdelo, porque si la batería le falla en menos de 4 años, yo le doy una nueva. Ah, ¿en serio? Así es. Nosotros se la cambiamos. Ok. Eso sí, lea las letras pequeñitas que están ahí. Tiene que tener su sistema eléctrico en óptimas condiciones y bla, bla, bla. Aparecen una serie de condiciones. Entonces, todas estas promesas, aquí les puse ahí un ejemplo, antes de que hace como unos, a ver, en septiembre, finalizó una gran promesa que manejaban muchos restaurantes. 30 minutos le llega la orden a la puerta de su casa o es gratis. Sí, ya se recuerda usted de qué productos estamos hablando. Son productos alimenticios, pero estos productos ponían en riesgo a no directamente al proveedor, sino a los pobres motociclistas, porque ellos andaban en la calle a altas velocidades para poder cumplir con esa promesa, bajo pena de que si no llegaban a tiempo y se descubría que era por negligencia de los operadores, es decir, de los motociclistas, a ellos les cobraban el producto. Entonces eso como que no estaba muy bien. Eso pues ya no aplica. Se acabó gracias a las denuncias y algunas otras situaciones muy penosas que no cabe mencionar en esta clase, pero ahí tenemos nosotros un ejemplo de respondiendo a las incertidumbres. Hey, pruébeme, yo sé que esto le va a funcionar. Nuestro cliente, nuestro consumidor habitual en El Salvador no reclama mucho. Yo ya tengo bastante experiencia en esta parte del mercado y no reclama mucho, pero esto no quiere decir de que nosotros, número uno, no vamos a cumplir con nuestra promesa. O número dos, no le vamos a dar esa garantía si nosotros la ofrecemos. Ojo con esa parte. La número seis es bastante similar. Nosotros le ofrecemos una recompensa al cliente. Caso es cuando se vinieron esta guerra de las pizzas, ¿verdad? Por ejemplo, si la pizza no le llegaba, lo que ya mencionábamos, le salía de forma gratuita. Algunos dicen, para poder fomentar también el exigir el tiquete, mire, si a usted no le entregan el tiquete al momento de que cancela, o sea, de que paga la orden, su pedido es completamente gratis. ¿Y esto por qué o qué tiene que ver? Tiene que ver también con esa parte de la garantía. De esa forma, nosotros le estamos garantizando, nosotros le damos esa seguridad de que sí somos capaces de cumplirle la promesa. Y por supuesto, tenemos que hacerlo. Si nosotros somos los que fallamos a esa promesa que estamos haciendo, nosotros tenemos que mantener nuestra palabra. Es decir, esa promesa tiene que cumplirse. De esta manera,
nosotros vamos a lograr que ese cliente quede satisfecho con nosotros. Usted también reconocerá que cuando hay ciertas ofertas en ropa, en calzado u otros, que hay liquidaciones, que mire que vamos a tener, a mí me pasó, compré unos zapatos que costaban como $90 y estaban con el 50% de descuento. Y cuando yo los pagué, me dijo, mire, para que le aplique esta oferta, usted ya no puede hacer ningún tipo de reclamo del producto. ¿Cómo así? Le dije yo, sí, mire, si por ejemplo no le quedó a usted el calzado, ¿es para usted? Sí, es para mí. Si ya no le quedó, pruébeselo bien aquí, nosotros no se lo cambiamos. Si le sale algo malo del calzado, tampoco se lo cambiamos porque por eso lo tenemos en oferta. Aquí hay ciertas violaciones a los derechos del consumidor. Ojo con esa parte, ¿verdad? Tenemos que caminar también sobre la ley. Pero normalmente los clientes aceptamos este tipo de condiciones porque, bueno, costaban 80, me van a costar $40. Ok, está bien. Al tercer día se me reventó una piecita del zapato que realmente no es más que una cuestión estética. Entonces dije yo, bueno, está bien. Ellos también me mantuvieron ahí le voy a llamar yo, esas advertencias. Me están dando un buen calzado a mitad de precio, eso sí, que puede tener algún defecto, así que usted valide antes de que salga de la tienda que no lo vaya a llevar. Eso nos permite a nosotros mantener esa vigencia en el tiempo, de poder subsistir en este mercado que ya sabemos que es altamente competitivo. Número 7. Mantenga la promesa siempre vigente. Recordemos, la promesa forma parte de la identidad suya. Usted como emprendedor, usted como empresa, usted como organización, como le querramos llamar, pero si yo le estoy dando mi palabra, me voy a poner así como yo, empresa Voice. Si usted toma clases de marketing digital conmigo, yo le garantizo que usted va a vender sus productos. Esto va a ser así siempre. Entonces, yo tengo que mantener siempre esa promesa, independientemente pase el tiempo de esto. Aplica para algunos productos, porque hay algunos que se pueden ir deteriorando con el tiempo, sí. Pero la promesa, ya sabemos que construye o se construye a partir de la credibilidad del negocio entre los consumidores. Por eso también en la parte de estos mercados virtuales, todavía algunos somos un poquito escépticos, es decir, no creemos del todo cuando compramos por internet, porque como no estamos viendo a la persona, nosotros no sabemos si realmente es o no de una procedencia aceptable o es de dudosa procedencia, pero nosotros debemos de ir construyendo esto. Hay algunas empresas que se están consolidando mucho en el mercado y prueba de ello, solamente voy a mencionar a empresas extranjeras. Nosotros tenemos el caso de eBay o eBay, que es la que vende muchos productos de diferentes mercados. Tenemos también AliExpress y tenemos Amazon. Entonces, mucha gente prefiere Amazon porque le brindan mayor garantía que las otras dos empresas, aunque posiblemente sea el mismo producto, pero a un costo o a un precio, perdón, mayor que lo pueda encontrar usted directamente con AliExpress. Eso a través del tiempo, Amazon se ha ido consolidando con esa promesa. Es decir, la empresa como tal, Amazon goza de una alta reputación, de manera tal que si su producto no llega bajo las condiciones que fue comprado, ellos se lo pueden cambiar. En cambio, con AliExpress o con la otra empresa, a veces esas cosas como que no suceden.
Así que esto se trata como una especie de seguro de vida para que la empresa, que es la que está acuerpando esos productos, esos hijitos, se mantengan siempre vivos, de tal manera que lo que vende esta empresa, la empresa es quien responde por lo que hagan sus hijitos. De esa forma es como sucede. Y la número 8, la famosa coherencia. ¿Por qué le digo famosa coherencia? Muchas veces o algunas veces nosotros no predicamos con el ejemplo. Recordando que la promesa de marca es un reflejo de los valores organizacionales o de usted como emprendedor. Si recuerda, le he estado martillando mucho en que debe de tener usted un plan estratégico. El plan estratégico ya dijimos que consta de una misión, de una visión, de objetivos, de estrategia y también debe de contar con los famosos valores. Estos valores generan esa coherencia entre las cosas que yo hago con las cosas que yo digo, tanto en la parte interna como en la parte externa. Es definitivamente esencial que la promesa, de marca esté presente en todos los mensajes que nosotros transmitimos como emprendedores. Esto puede ser de forma explícita o puede ser así como subliminal, es decir, en una imagen. Yo lo estoy viendo todo. Definitivamente las acciones cuentan. Y cuando hablamos de promesa de marca, la empresa está comprometida con esa promesa. No se puede separar de ella. ¿Por qué no se puede separar de ella? Porque es la esencia o es la razón de ser. Como conclusión, tenemos nosotros que decir que la promesa de marca crea esos compromisos de cliente y reafirma, fíjense bien, reafirma lo que la empresa está dispuesta a hacer por sus clientes o por sus consumidores. De tal manera que así el cliente ya sabe qué puede esperar de la marca que está consumiendo. Es como cuando uno compra algo chinito, ¿ve? Uno tiene de menos a los chinos. Y dice, ay, si ya sabía que me iba a durar poco, si es un chinito, dice. Y uno lo va menospreciando. Pero también nosotros ya sabemos qué esperar de estos productos, o bueno, sí, específicamente de estos productos. Esto puede ser de una forma tangible, es decir, de que yo lo estoy palpando, o también a través de la experiencia vivida con el producto. Para poder construir esta promesa de marca es importante, óigase bien, considerar siempre al consumidor, que fue el punto número uno, así como los valores de la marca que nosotros queremos transmitir. De esa manera, el mercado percibe, ¿sí? Inclusive lo perciben también nuestros competidores. Y eso se convierte en un desafío más adelante. Definitivamente hay que desarrollar una buena gestión de marca para que nosotros podamos darle cumplimiento a esa promesa. Pasemos a otro de los elementos que se llama atributo. Usar los atributos de un producto o servicio le sirve de guía para el desarrollo de otros o de nuevos productos y ayudar a la marca para que ésta vaya destacándose, que se vaya diferenciando de otro montón de marcas que puedan existir similares como competencias directas o indirectas a las de ustedes. Los consumidores siempre van a buscar cubrir una necesidad y lo hacen comprando objetos, bienes, servicios que normalmente tienen ciertos atributos que cada uno está buscando de una forma muy muy singular.
Aquí nosotros como especialistas en marketing debemos de concentrarnos como siempre en nuestro público objetivo. Si se recuerda, en la parte número uno, nosotros dijimos, tenemos que tener identificado quién es mi público para poder crear una descripción de ese producto y que capte de una manera inmediata que ese producto va a satisfacer el deseo de ese cliente al que yo ya tengo identificado. De repente hay algunos que no me interesan. Yo le comenté ayer como ejemplo que alguien puede estar viendo un partido de fútbol y aparecen sin tíos o están haciendo cierta publicidad de algún tipo de champú o de algún acondicionador para el cabello. Normalmente los hombres con cualquier champú nos lavamos para mi caso particular, mi escaso cabello. Ocupamos el de la señora, pero en el momento que el caballero está viendo el partido de fútbol, él está recibiendo mucha información, se captura de una forma no directa esa imagen para que cuando vayamos al súper, nosotros, y lo escoge nuestra señora, o a veces nosotros le sugerimos, no, mira, comprar eso. ¿Y por qué vos le dices? Ay, que fíjate que lo vi en un comercial, ¿no? Ojalá que no le vaya a salir tóxica y las a saber a quién le ha visto y lo empieza a regañar. Pero eso es otro piso. En fin, el uso de los atributos de un producto es fundamental para lograr el éxito de la marca. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Destacar esos atributos. ¿A través de qué? De los argumentos de venta. Este producto le va a proporcionar esto. Este producto hace qué. ¿Sí? Aquí, por supuesto, hay algunas cosas que son intangibles, pero debemos de generar ese efecto positivo. En algunos casos, nosotros alimentamos el ego de las personas porque puede ser algo aspiracional. Recuerde que trabajamos también con las emociones de las personas. Ya hablamos de esa parte de las necesidades, pero hay algo que a lo que yo aspiro a tener algún día y nosotros debemos de tratar de descubrir qué es ese algo, qué es esa parte aspiracional que en algunas ocasiones las personas no siempre lo van a manifestar. Pero hay alguna otra parte que es un poquito más fácil y nos vamos a referir a esas características que influyen en decisiones de compra de nuestros consumidores o de nuestros clientes. Los consumidores normalmente van a buscar productos a través del lenguaje natural, como nosotros hablamos, así como nosotros lo decimos. Es decir, lo decimos como clientes que somos, en el lenguaje natural, porque hay algunos atributos que pueden ser muy técnicos, que son válidos, por supuesto, pero que es necesario trasladárselo a las personas para que no vayamos nosotros a lastimar de repente con algo que parece muy obvio para nosotros, porque quienes diseñamos a veces los productos somos muy técnicos, pero allá afuera se maneja de una forma coloquial o en el lenguaje vulgar, es decir, como habla nuestro pueblo. Por eso es bien importante que nosotros, cuando ya tenemos definido este público, nosotros podamos orientar la forma como vamos a detallar esos atributos. Pues imagínense en el caso de los medicamentos, ya que hablamos de la caja negra. Mire, eso de que el omega que viene de un pez que normalmente puede ser una trucha, puede ser un salmón. Yo apenas puedo identificar los peces, entonces, por último, no me importa. Y que si es omega 3, omega 6 o los omegas no sé qué, a mí no me interesa. Yo lo que necesito es que me alivie de, y aquí es donde las personas empiezan a hablar en el lenguaje natural. Es como cuando vamos nosotros donde el médico y de repente le dice, mire, usted tiene el colesterol alto, fíjese que los triglicéridos los tiene así,
que el HDL, que el LDL, y usted, mire, a mí solamente dígame cuántos días me quedan para vivir. No, a mí solo dígame qué voy a hacer. Si, cómo te llame, por último, créame que no me interesa. Es más, ya se me olvidó el trabalengua que usted me está diciendo. Nosotros, por eso, aparte de los atributos, debemos de irla acomodando, así como también, si recuerda, el uso de un nombre adecuado para nuestros productos o para nuestras campañas tiene que ser algo que las personas puedan manejar. Ahora, si usted ya está decidido con que le va a poner un nombre en inglés, en francés o en alemán, porque ese es el público que lo va a ir a leer, adelante. Yo no le digo que no lo haga. Nosotros vamos a identificar a los atributos como tangibles y como intangibles. Los tangibles son características que yo las puedo percibir a través de los sentidos. Quiere decir tamaño, peso, color, el olor, el empaque del producto, el diseño del producto, por mencionar esos atributos tangibles, o sea, son los que yo puedo tocar, los que yo puedo ver, los que yo puedo oler, los que puedo saborear. Por eso se llaman tangibles. Pero hay otros que son intangibles, es decir, yo no los puedo percibir. Por ejemplo, bueno, el precio. Fíjese que con el precio yo tengo siempre algunas dudas. Esto lo tengo. Y creo que le caí mal a mi profesor de marketing, porque con el precio yo siempre lo he considerado que puede ser tangible, porque al final me afecta en el bolsillo. Si yo ando $30 y gasto en un producto $20, yo lo puedo percibir. Ya me faltan 2 billetes de a 10. Entonces, pero el precio es, en su simbología y en la parte numérico, ya sabemos que es algo abstracto. Por eso está aquí categorizado como intangible. La calidad usted no la puede ver. La calidad, en algunos casos nosotros no la logramos ni siquiera determinar. La calidad del producto definitivamente es algo intangible, así como también algunos aspectos que pueden ser estéticos. ¿Por qué los estéticos? Porque de repente la apariencia del producto a alguien le puede parecer muy feo y a otro le puede parecer muy bonito. Entonces esa parte de la estética definitivamente nosotros lo vamos a dejar así como algo que no es tangible. Entonces aquí tenemos algunos, ya los mencionamos, el color, la talla, el diseño, el peso, el contenido, el olor, la sensación, la cantidad, los ingredientes también pues son intangibles, nosotros a veces no los podemos determinar. Pero me quiero centrar en un aspecto bien importante, interesante, determinante, que se refiere a la calidad. Este, fíjese bien, debería de ser el atributo principal de su producto. Ahí donde nosotros debemos de residir para que podamos garantizar la promesa de nuestro producto. Y con este nosotros podemos lograr el posicionamiento en el mercado. Las personas definitivamente se van a sentir más atraídas por su producto si tienen confianza, si pueden aceptar que realmente va a funcionar. ¿Y eso cómo se logra? A través de la prueba. Es decir, yo ya lo sometí a prueba y realmente, como me dijeron que funcionaba, así es. Me regreso a los medicamentos. Usted puede comprar algo para su dolor de cabeza. En el caso, voy a poner yo, me pongo yo como ejemplo. Yo para dolores soy bastante complicado porque solamente puedo tomar acetaminofén. No puedo tomar ningún otro analgésico porque soy alérgico a ellos. De los 150 mil acetaminofenes que hay en el mercado, solamente puedo tomar Panadol Ultra o Panadol Azul, porque ese producto efectivamente en 10, máximo 15 minutos, elimina mi dolor de cabeza. Y ese es un atributo
relacionado a la parte de la calidad, donde yo sí puedo confiar en él porque me alivia rápidamente. Para mí eso es rápido. Rápido es hacia la llave, o sea, yo ya no aguanto y yo quiero que me quite el dolor de cabeza. Entonces ahí hay una confianza. Darle valor a este atributo, es decir, a la parte de la calidad, permite a los consumidores que comprendan que al comprarlo, su dinero está bien gastado. O sea, fue la mejor inversión que usted hizo. O aquí, si usted gastó bien su dinero, generar críticas positivas y datos sólidos de fabricación puede ayudar a promover la calidad de un producto. Si usted sabe cómo está hecho, volvamos al tema de los platillos típicos que hablábamos ayer. Mire, todo el personal que trabaja aquí está comprometido en la inocuidad y en la calidad de nuestros productos. La inocuidad se refiere a que el producto no me va a hacer daño. Ah, te puede ver una comida muy rica. Es como que nos compremos nosotros un mango con chile en la calle. Y usted está viendo la persona que lo prepara, anda con las uñas todas negras, así le exprime limón, igual que las minutas, vea. Quiero una minuta de limón con chile y le está viendo las uñas todas negras, pero usted tiene ganas. Usted sabe que eso le puede hacer daño. Usted allá en el fondo, usted sabe que sí. Entonces la inocuidad es algo que también está relacionado a esta parte de los atributos intangibles, especialmente cuando nosotros estamos hablando de productos alimenticios. Las empresas, los emprendedores que garantizan su cadena de desarrollo de productos, producción, garantía, control, servicio al cliente, que todos los productos tienen el mismo control, que son de alta gama, que llevan revisiones, que hay encargados de calidad. Eso hace que su marca, que su producto realmente valga. Y a eso nos referimos nosotros con la calidad. Esto debe de destacarse. Es necesario también que podamos generar algún tipo de testimonios o algunos otros para saber el por qué se está eligiendo, por qué aquellos consumidores sí lo prefieren, por qué se encuentra muy bien posicionado, es decir, los más valorados, que el producto es durable, que el producto mantiene su calidad, que está hecho con... Fíjense que esto de que está hecho con la marca Nike ha venido promocionando durante mucho tiempo que la indumentaria deportiva que utilizan las selecciones de fútbol, y ahí menciona el equipo más lindo del mundo, por ejemplo, Argentina, todas esas camisolas que ellos utilizan están hechas con materiales reciclables, entonces no dañan el medio ambiente. Ah, todo eso va generando o va contribuyendo a la parte de la calidad, que son reales, que son originales, por mencionar algunos temas. Finalmente, dentro de estos cuatro elementos que mencionábamos, nos vamos a quedar con las emociones. Miren, las emociones no es que sean las menos importantes. De hecho, nosotros como seres humanos tenemos esa tercera dimensión que es la parte emocional. Somos seres biológicos, somos psicológicos, somos sociales. Dentro de esta parte de lo social y lo psicológico está esa estructura llamada emoción. Esto mueve a las personas a través de los sentimientos, de las sensaciones, de actitudes, de acciones, de empatía, que pueden generar ese favorecimiento a determinados productos, servicios, a marcas. Para nosotros en marketing es bien importante esta parte de la emoción porque puede cambiar esa decisión que un cliente ya había tomado. Y los principales beneficios que obtiene una empresa, fíjese bien, cuando utilizamos en la parte emocional, son las siguientes. Cosas que ya vimos hace 5 minutos. La primera, diferenciarnos de la competencia por lo que nosotros hemos estado luchando.
Ahora ya sé cómo hacerlo a través de las emociones, porque se permite diferenciar a los productos, a nuestras marcas, a nuestros servicios de la competencia. La emoción definitivamente es una línea diferenciadora. La lealtad a la marca. Las personas se empiezan a sentir comprometidos con mi producto. Se crea un lazo afectivo entre el cliente y la marca. Entonces sigue comprando ese producto. Usted se rebusca por encontrarlo. Veíamos también ayer, yo les dejé un dicho, cuando hay escasez en el mercado, eso genera también una mayor demanda. Ah, yo me acuerdo que compraba esto y va un súper, va al súper 2, va al súper 3, va a la tienda 1, a la tienda 2, a la tienda 3 y mejor se espera. No, es que eso es lo que yo quiero comprar. Otro, consigue nuevos clientes. Las emociones normalmente se pueden trasladar y uno lo va recomendando. Entonces, mira, ya probaste tal cosa, verás, qué bueno, mira, ya fuiste al restaurante tal, verás, qué rico. Entonces, logra generar ese contagio con otras personas. Se empieza a recomendar y eso viene en el efecto boomerang a nuestro producto o servicio generando nuevos consumidores. Además, se aumenta la reputación cuando nosotros asociamos nuestra marca con las emociones positivas, como por ejemplo la alegría, el optimismo y también la solidaridad, hace que la reputación de la marca mejore. Si no vea usted, ahora ya casi no hay mucha promoción de esto, pero cuando se daba la Teletón, decía, estas son las marcas participantes y salían los niños que necesitan mucho apoyo para sus procesos de rehabilitación. Entonces, usted puede ayudarnos a construir, a llegar a esta meta consumiendo estos productos. Entonces, uno dice, sí, bueno, yo no les voy a donar tanto dinero, pero vaya, les voy a comprar el yogur Yes, porque es uno de los patrocinadores. Entonces, uno ya va comprando el yogur, porque logra esa parte empática hacia una situación de solidaridad. ¿Qué más podríamos decir? Perduran en el tiempo. Definitivamente esto se mantiene durante más tiempo de recordación. El efecto en nuestros cerebros cuando utilizamos las emociones se recuerdan mucho más. Ya vamos a empezar a ver nosotros los anuncios de Navidad, que sale el tren de Coca-Cola, que va Santa Claus, que la nieve, nosotros aquí en Salvador no tenemos nieve, pero va generando esa emoción, esa nostalgia, cosas que nosotros vivimos en la infancia, porque uno a veces dice, bueno, yo que ya estoy viejo, digo, bueno, yo recuerdo que antes las navidades eran más felices, eran bien bonitas, pero lo que pasa que no es que sean más bonitas. Para nuestros niños de ahora también hay mucha emoción con la Navidad, pero la parte de la infancia es algo que nosotros mantenemos siempre vivo en nuestros corazones porque es un anhelo de felicidad, de historietas, de regalos, de cosas bonitas que van ocurriendo durante nuestro proceso en la vida en que vamos nosotros creciendo y la infancia para la mayoría de personas, digamos que es una etapa de las más felices. Es como las etapas de la escuela, las etapas de los bachilleres. De ahí para allá no hay vínculos tan estrechos con las demás sociedades que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la universidad, los compañeros de universidad, o sea, si los veo bien, pero con los compañeros de tercer ciclo, de bachillerato, imagínense, no me está preguntando, pero estuvimos celebrando nosotros nuestros 35 años de graduados, toda una vida, entonces nos sentamos, nos reunimos y todos felices y contentos de vernos y por supuesto elevando también oraciones por aquellos que ya nos dejaron. Para dejar encaminado ahora este tema del posicionamiento y la propuesta de valor,
Vamos a cerrar nosotros con este video para que el viernes entremos ya de lleno al posicionamiento y la propuesta de valor. Algo muy bonito. Vamos a hablar de vehículos. Yo sé que tal vez no es del tema muy general de agrado, pero sí es algo que nosotros podríamos percibir de una mejor manera. Toda esta información la encontramos en el aula virtual, pero no me quiero ir sin que veamos este video juntos. En este video aprenderás estrategias de cómo posicionar tu marca y cómo crear tu propuesta de valor. El posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia en la mente del consumidor. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. En el mercado de los automóviles, Toyota y Nissan se posicionan con base en economía. Mercedes por lujo, Porsche y BMW por desempeño. Volvo se posiciona con gran fuerza con fundamento en la seguridad. El posicionamiento de un producto o servicio se enfoca en unos pocos atributos de la propuesta de valor del producto o servicio. Al identificar el posicionamiento de un producto o servicio, es importante identificar la propuesta de valor o propuesta de venta, la cual comunica los valores claves del producto o servicio. Por ejemplo, la propuesta de valor de Instagram podría ser: Instagram es una aplicación la cual facilita editar y compartir fotografías con amigos y familia. Otro ejemplo, la propuesta de valor de FedEx es: con FedEx First Overnight, sus paquetes llegarán al comienzo del día hábil. Ahora veamos la siguiente figura de posicionamiento para poder entender este concepto de forma más clara. Posicionamiento para nuestro cliente potencial, quien tiene la siguiente necesidad. Nombre de producto o servicio que ofrecemos. Es un o una y está en la categoría de producto o servicio. Y tiene los siguientes beneficios. Diferenciación. A diferencia de la competencia directa o el producto alternativo, nuestro producto, mencionar la principal diferenciación. Ahora veamos el posible posicionamiento de Tesla Motors, una empresa de vehículos eléctricos. Para aficionados de vehículos con alto poder adquisitivo, quienes desean un vehículo de lujo el cual sea amigable con el medio ambiente. El Tesla Sedan es un automóvil eléctrico, el cual cuenta con alta capacidad y rendimiento sin dañar el medio ambiente. La posible diferenciación de Tesla, a diferencia de Audi, BMW y Lexus Sedans, nuestro vehículo tiene alto rendimiento con cero emisiones de carbono. La idea de entender esta figura de posicionamiento es que les sirva como ejemplo para poder articular el posicionamiento de su marca y de este modo ser consistente en su mensaje de comunicación. Muy bien. Con eso nos vamos a quedar y, por supuesto, invitarles a que vayan a darle una mirada a nuestra plataforma virtual, como siempre, y vamos a continuar el miércoles con la parte del posicionamiento, la propuesta del valor, mercados objetivos y seguimiento. Y más adelante usted va a tener, por supuesto, su laboratorio para que lo pueda desarrollar. Así que por el momento nos vamos a quedar ahí esperando de que haya sido de su completo agrado esta clase
que ponga a pensar usted si está relacionando, si está haciendo, si está generando todo lo que estamos mencionando en estas clases para su emprendimiento. Así que muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado, por seguir creciendo. Recuerde, inglés corporativo, tu futuro comienza hoy. Y nos vemos el viernes, como siempre, a las 8 de la noche.